Un saludo para los televidentes del canal comunitario Sonson TV. Bienvenidos nuevamente al Derecho. Como les hemos dicho a través de los programas que ya hemos presentado, estamos con el abogado Daniel Marín, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, quien nos acompañará durante toda esta temporada brindándonos sus conocimientos sobre temas de actualidad, no solo en el contexto local del municipio, sino también a nivel nacional. Las nuevas leyes, constantemente en el Congreso de la República se tramitan nuevas leyes que quizás algunas ni siquiera nos damos por enterados, algunas se vuelven pues más mediáticas, populares, pero hay otras que consideramos importantes y de las cuales queremos hablar acá. Daniel, nuevamente bienvenido al Derecho, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Dairo. El tema de hoy me gusta mucho, la verdad, porque afortunadamente hice un diplomado en Derecho Deportivo y darle la oportunidad a la comunidad para que sepa un poquito de esto, realmente me gusta mucho. Exactamente, quizás no veamos ningún vínculo entre el deporte y el derecho o las leyes, pero es importante que usted nos dé claridad sobre, creo que todo en el mundo, bueno, todo en el mundo, no, en el contexto social, en el contexto de las personas, está relacionado de una u otra manera con el derecho y que tiene que ver, y que todo lo que hagamos tiene que ver con las leyes, o no, ya sea de una manera directa o indirecta. ¿Qué tal si comenzamos hablando de qué es eso de la ley del entrenamiento deportivo y cómo llegó usted a hablar, a vincular más bien el derecho con el deporte? Bueno, desde pequeño nosotros siempre nos vemos relacionados con el deporte, ¿cierto? Lo hacemos como una actividad física que es recreacional. Cuando ya llega la ley del entrenador deportivo, la ley del entrenador dice, no, yo quiero que esto se legitime y llegue a tal punto de que el derecho lo proteja, tanto al profesional, que puede ser tecnólogo, técnico o profesional, como al consumidor de esa información. ¿Por qué decimos consumidor? Porque tú normalmente vas a un gimnasio y dices, no, yo quiero que me entrene él. Sí, yo quiero que me entrene él, pero quiero que me entrene bien. Quiero que me entrene de esta manera. Quiero pedirle que, por favor, yo tengo estos problemas de columna, quiero que diga, no, tú sabes que tienes estos problemas de columna, te voy a ayudar, ¿cierto? Como tal, esta ley del entrenador deportivo ayudó para que, en cierta medida, haya una protección tanto del consumidor como una protección para el entrenador. Bueno, ¿qué tal si hablamos de su proceso de formación, que incluso pues, su proyecto de grado de la universidad tuvo que ver con este tema? Y es cómo llegó a esto de la ley del deporte, porque ese apasionamiento primero que todo por el deporte y con el derecho, ¿cómo los vinculó? ¿Cuándo se dio cuenta de que era por ahí? Claro, mira, yo desde el colegio hacía parte siempre de fútbol sala y fútbol en todas las instituciones. Cuando salí del colegio quise pues lógicamente iniciar en la universidad siendo parte del seleccionado y me surgieron muchas preguntas sobre el entrenador y decía, ¿esa persona está facultada para entrenarme o no está facultado? Normalmente los entrenadores se iban para Argentina o España a trabajar o a estudiar y decir, no, vamos a estudiar allá la ley del entrenador deportivo, pero vengo acá a Colombia y no existe, ¿cierto? Cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, no, voy a hacer un cuadro comparativo entre Colombia y España. Y me di cuenta de muchas divergencias, Dairo. Una de ellas es que en España se habla de comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Que por cada lugar o por cada comunidad hay una ley en específico. Si tú te vas para Madrid, te vas para Navarra, te vas para Extremadura o Cataluña, cada ley va a tener apropiadamente unas especificaciones, a diferencia de Colombia. En Colombia, como es un Estado social de derecho y es democrático, van a aparecer solo por una ley, van a estar acorde a todo a nivel nacional. Es decir, que allá como cada departamento, trayéndolo a un contexto más nacional, tiene su ley y su norma. Es decir, como si aquí Antioquia o el Valle del Cauca o el departamento de Nariño tuvieran sus leyes aparte. Bueno, ahora hablemos un poco, en nuestro país quizás el entrenador deportivo haya ejercido su trabajo durante muchos años de manera, por así decirlo, algunos aprendieron empíricamente en las labores o porque alguien se los enseñó, no tuvieron una profesionalización. Nosotros conocemos por las instituciones educativas los licenciados en educación física, que quienes fueron en su momento pues nos dieron esta materia, pero acá en Colombia existe una profesión de entrenador deportivo, las universidades lo dan, las personas pueden acceder a esta oferta educativa.
Mira, al ser un tema tan nuevo, en España existía ese licenciado en educación física o aparecía entrenador físico y yo decía, pues siempre y me preguntaba, pero ¿por qué en Colombia no está el entrenador deportivo como una profesión? Hay ciertas universidades que ya la tienen. Había una universidad que era a distancia que te podía dar el título de entrenador deportivo. Y creo que la Universidad del Externado ya está promulgando el tema del entrenador deportivo. Es un tema muy interesante porque el entrenador deportivo tiene que ver con todo. Desde el momento de la recreación cuando tú eres pequeño, lúdico, hasta el momento científico en que tú le dices, tú eres deportista de alto rendimiento, yo te voy a poner a entrenar en una institución aprobada por Colombia para que vayas como profesional. Entonces, como tú lo puedes ver, digamos, en este cuadro comparativo, tú decías, bueno, y si yo soy empírico, ¿qué hago? Llevo 10 años trabajando y me voy a quedar sin trabajo. No. El Colegio de Abogados, que fue creado por la ley del entrenador deportivo, decía, vamos a hacer una acreditación. Primero, tiene que ser mayor de 18 años, tener una experiencia laboral más de un año y hacer un examen de desempeño. Pero la gente me va a decir, ¿cómo así que examen de desempeño? Sí, tienes que saber de fisiología, de morfología, de temas de química, como si tú en realidad estuvieras acreditando u homologando una carrera de un profesional, un tecnólogo o un técnico. Cuando tú llegas a ese punto en que eres acreditado, me dicen, entonces soy profesional. No, el colegio de deporte dijo, van a haber dos diferenciaciones, el profesionista y el profesional. El profesional es el que es acreditado ya por un título y el profesionista es el que se le da la acreditación o el registro de acuerdo a estos tres requisitos. Tiene que ver exclusivamente por lo de los gustos que tenemos en Colombia, que somos muy aficionados al fútbol. ¿Exclusivamente hablamos de fútbol o de cualquier deporte? No, son varios deportes, está natación, está mismo boxeo, hay una infinidad de deportes que tú vas a decir, por eso es tan amplio este tema, de entrenador deportivo y deporte, son todas las actividades que tú puedas hacer de recreación o lúdicas o recreativas para el ánimo de tu salud, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede ya esto? Esto legitima un poquito más el tema del tema de los entrenadores deportivos en fútbol, específicamente porque eso es un tema gigante que la FIFA maneja pues de una manera impresionante, pero que también va a ayudar a las personas que lógicamente eran entrenadores de ciclismo, que en el ciclismo también es un tema que es bastante ambiguo, pero que va a ayudar en el futuro para registrarlos. ¿Por qué es importante que las personas que ejercen funciones de entrenadores deportivos, digamos, como que se acojan a esta ley, si no son profesionales de universidad, se acojan al tema que ya nos hablaste antes de que deben presentar unos requisitos y presentarse? ¿Por qué debe ser esto importante para los entrenadores deportivos y obviamente para quienes practican los deportes? Primero, por una protección para el consumidor, ¿cierto? Porque cuando te dicen, no, yo soy entrenador deportivo y tengo la acreditación, yo como consumidor de esa información o de ese servicio voy a estar tranquilo. Pero también, si no tiene ese tipo de acreditación, Dairo, podría dar una inhabilidad del cargo. Entonces tú te vas y dices, no, es que yo no pude hacer la acreditación o el registro. ¿Puedo hacerlo ilegalmente? Claro, pero podría llegar hasta una sanción penal, administrativa o disciplinaria. Entonces, ¿qué es lo que busca eso? Legitimar un poquito, lógicamente, a las personas que trabajaron o que estudiaron tanto tiempo y darle la oportunidad a los consumidores de que se protejan un poquito más. ¿Esta ley de qué año es o comenzó? Esta empezó en el 2016, ¿cierto? Pero si hacemos una comparación con España, en España fue casi desde el 2000. En el 2000 empezaron a hacer leyes al respecto para que protegieran un poquito al consumidor y a los entrenadores. ¿Por qué razón? Y mira, en el seguro de responsabilidad civil, este es uno de los requisitos o de las facultades que le da España para que el entrenador deportivo pueda trabajar. Tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. ¿Eso qué significa? Tú me estás entrenando y tú eres un superentrenador y me estás poniendo súper grande y se me disloca el hombro. ¿Tú cómo haces para responder? No, eso es imposible en Colombia. En cambio, en España pudieron regular esta situación y si no tenías un seguro de responsabilidad civil contractual o extracontractual, tú no podrías ejercer el cargo, ¿cierto? Bueno, Daniel, el tema es interesante. Por ahora vámonos a una pausa y ya regresamos en Al Derecho.
Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. No usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón, llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Continuamos en el derecho, en la segunda parte estamos hablando sobre la ley de entrenamiento o entrenador deportivo más bien específicamente. Quizás para nuestro contexto nos parezca un poco alejado de lo que vivimos y de la cotidianidad, pero es importante que hablemos de eso porque no conocer la norma no implica pues que no debamos cumplirla o que en algún momento que nos veamos de pronto inmersos en algún problema por incumplir esta ley y que no conocíamos, no significa pues que no tengamos que pagar las sanciones disciplinarias, económicas o penales. Vamos específicamente a ese punto, Daniel, y es, ya existe una ley, es decir, que hay que cumplirla, en, digamos que en algunos contextos o en todos, no sé, usted nos hablará más específicamente. ¿Cuándo se incumple esta ley? ¿En qué circunstancias se puede incumplir? ¿Las personas se pueden ver inmersas en problemas jurídicos, legales o disciplinarios? Hablemos del sector público y privado también. Listo, mira, es muy importante esa aclaración, Dairo, ¿por qué? A nivel internacional existe una institución que se encarga del doping, ¿cierto? Que se llama la WADA. Esta institución se encarga de hacer exámenes de doping a todos los futbolistas y a las personas que están relacionadas con el deporte. Muchas veces tú te has preguntado, ¿por cuándo le hacen los exámenes? Hace poco veía por YouTube a Pogba, que le dijeron, no, ven a hacerte otro examen. Y decía, otra vez, llevo haciéndomelo cada tanto. Pero es que eso es en realidad aleatorio. Lo mismo sucede acá. Si en cierta medida el entrenador deportivo o esa persona tecnóloga, técnica o profesional incita al consumidor a que haga uso de sustancias psicoactivas o que se meta esteroides, como normalmente le llamamos, esto podría llevar a una sanción penal, administrativa o hasta inhabilidad del cargo por 2 o 3 o 4 o 5 años, que es muy importante porque hoy en día todo el mundo quiere inyectarse de aire porque quiere las cosas rápidas, ¿no? Yo quiero en 3 meses ser como Shaquille O'Neal o quiero ser como La Roca. Eso, exacto, no. La idea es que cuando tú vayas a hacer deporte lo hagas de una manera natural. Porque si llega a suceder esto, primero, sería una responsabilidad civil por parte del entrenador deportivo y también sería una culpa por parte del consumidor que lo está haciendo, ¿cierto?
Yo te comento un caso que ha sido de mucha trascendencia a nivel mundial y fue el caso de Lance Armstrong, ¿cierto? Él dijo en redes sociales y mediante muchas comunicaciones que él se dopó, ¿cierto? Pero decía, pues que yo me dopé legalmente, y es verdad, en ese momento no existía esa forma de doping, pero ya la WADA con sus comunicados dijo que este tipo de sustancias terminaban siendo tanto perjudiciales para el consumidor o el deportista como para el entrenador deportivo, y que había una sanción tanto para ese ciclista como para la persona que lo incitó. Claro, en Colombia pues el ciclismo es un deporte muy fundamental por los logros que le ha dado el país, y conocemos el caso de Lance Armstrong, que incluso los títulos, si no estoy mal, del Tour de France que ganó fueron como eliminados, como si nunca hubiesen pasado, porque fue uno de los más ganadores de Tour de France. Hablemos un poco de esto, pero más específicamente, y es que el entrenador deportivo le dice a la persona, yo quiero, voy a empezar a hacer ejercicio, me dice, vea, suministrate esta sustancia. Él lo dice, él me lo recomienda, yo lo hago. Me pasa algo en mi salud, no sé, tengo problemas cardíacos, y eso me lleva a otro tipo de enfermedades o incluso a perder la vida. ¿Qué implicaciones tiene para esa persona que me dijo, vea, póngase esto? Bueno, eso es muy importante porque esta ley, primero, ayuda a que se sancione ese tipo de conducta, ¿cierto? Entonces, habría una inhabilidad del cargo y como tal, no podrías volver a ser entrenador deportivo. Segundo, ya mirándolo desde un caso penal, se podría ver como un delito. Y desde el tema civil, como no hay un contrato que diga que yo firme con él, podría haber una responsabilidad civil extracontractual. Entonces, como vamos a ver esto, Dairo, este tema de seguridad y responsabilidad civil es súper importante. No significa esto pues de que si yo tengo este seguro voy a darle esteroides a todo el mundo pues para que coma y venda, no. Eso significa que esto da un poquito más de protección en el tema de España. En cambio en Colombia nunca se habló al respecto. O sea, en Colombia no existe un seguro hacia terceros, como también lo podemos llamar, porque le pueda afectar a esa persona. Para el entrenador deportivo no existe. No existe específicamente como lo sucede con los médicos. No, vamos a hacer un seguro de responsabilidad civil médica. No, no lo hay. Pero es bueno que esas personas, no solo por el tema de doping, sino por el tema de alguna lesión, hagan un seguro de responsabilidad civil. Como puede suceder en muchos gimnasios que dicen, no, yo la hora la doy a 6,000 pesos. Y el mes, como eso es con entrenamiento deportivo y nutrición, te la vendo a 100,000. ¿Eso qué significa? Primero, que tú no eres una persona que sabes de nutrición. Y segundo, porque tú estás diciendo que te haces responsable de todo lo que está haciendo esa persona como consumidor. Si se lesiona o empieza a tener fallas, digamos a nivel hormonal, sería la persona que, como tal, entrenador deportivo o tecnólogo, se haría cargo con su patrimonio de pagarle esa cantidad de dinero a esa persona que afectó. Muy delicado, y es un tema que no conocemos, que no sabemos, y vea las implicaciones legales que puede tener y la afectación a otras personas. Ahora hablemos de, yo estoy entrenando a alguien y esa persona consume algún tipo de sustancia que afecte hoy o mañana su estado de salud. También tiene implicaciones para mí como entrenador, aunque yo no lo asesoré ni le dije que lo hiciera, pero soy consciente de que lo está haciendo. Bueno, la mejor forma para exonerarse de esa información es hacer un consentimiento informado. Es decir, una cláusula donde diga, yo como entrenador deportivo no quise que tú te pusieras eso. Tú eres la persona indicada y eres consciente de todos los daños que puede acarrear esto. ¿Por qué, Dairo? Porque tú, digamos, te metiste la sustancia. Estuviste 3 meses súper gigante, pues, y caminas así en las canchas y no cabes en las puertas, pues, impresionante, es que es gigante. Y dice, no, es que eso me lo dio el entrenador que es de acá del barrio y me metió todas las inyecciones. Si le llega a pasar algo físico, ¿a quién van a ir? Frente al entrenador. Entonces, tú lo que vas a decir, no, hagamos un consentimiento informado donde todo lo que yo te estoy dando es natural y que eso va a ser un proceso. Que se va a demorar 1 o 2 años, uno no puede bajar de peso en un mes, no, bájalo de una manera proporcional. Y que si en algún momento ese problema que tenga, no solo van a tener problemas físicos, eso es un problema psicológico, para los hombres es problemas urológicos que no se les va a subir el pene como se les subía antes, o el miembro, o van a ir donde
una persona y empiezan a llorar. Esos son problemas tanto psicológicos como psicológicos y psiquiátricos, que tú podrías hasta llegar a la muerte. Entonces, evitemos eso, evitemos que ese tipo de sustancias sean pues usadas en este territorio para que de una manera sana el consumidor o el deportista haga su ejercicio. Estamos hablando de las sustancias pues, que ayudan en este caso como a incrementar el peso o la masa corporal de las personas, pero ahora mencionaste también esas sustancias milagrosas que ayudan a bajar de peso, que usted en 8 días pierde 20 kilos o en un mes está completamente en el peso ideal. ¿Estas sustancias también podrían ir dentro de esto, de violar la ley del entrenador deportivo? Exacto, mira, yo conozco de un fármaco que se llama clenbuterol. El clenbuterol, ¿qué es lo que te hace? Te pone a sudar mucho y te da como la facultad de hacer los ejercicios de manera más rápida sin tener tanto dolor. Pero ese clenbuterol, y lo sabrán mucho más los médicos, te genera una consecuencia adversa que es la taquicardia. Imagínate vos haciendo ejercicio así súper animado y te caigas de un momento a otro, entonces el entrenador deportivo ¿qué va a hacer? No va a hacer nada porque ellos no saben de medicina, no saben de nutrición, no saben para ser socorristas. Por esa razón es mejor evitar ese tipo de inconvenientes y hacerlo de una manera prolongada y armónica en el tiempo. Bueno, Daniel, por el día de hoy se nos acabó el tiempo, pasa súper rápido. Finalmente, unas recomendaciones para nuestros televidentes en cuanto a la ley de entrenador deportivo y más aún para quienes ejercen este oficio en nuestro municipio y obviamente pues también en Colombia. No, bueno, Dairo, yo primero agradecerte por todo y recomendarle lógicamente a los entrenadores deportivos, háganlo de una manera sana, no llevemos a ese deportista o ese consumidor a un consumo de esteroides que en el futuro se va a generar un problema psiquiátrico, psicológico, emocional y familiar, sino que cada vez lo impulsemos más a que sea un ejercicio más sano. Bueno, Daniel, muchas gracias como siempre por sus conocimientos, por educarnos en estos temas que muchas veces no tenemos presente. Lo invitamos nuevamente a que nos acompañe en próximos programas. Como ya hemos dicho, estará toda esta temporada con nosotros. No, gracias a ti, Ayo. Y a los televidentes los dejamos en la sintonía del canal comunitario Sonsón TV.